activos de la maestría en estética y arte, y que estos, de conjunto con sus profesores, pues nos presenten sus avances de tesis, sus avances de investigación. Es un momento, es un alto en el camino en el que hacemos una valoración sobre cómo van estos avances y que tenemos la posibilidad de que participen otros estudiantes y otros profesores, no necesariamente los integrantes de su comité tutorial. Por eso es un evento que en buena medida No complementa necesariamente los lo que integrantes de su habitualmente comité. hacemos con las reuniones de los comités tutoriales, que tienen un marco más estrecho, un marco más cerrado. Además de eso, los talleres de avance y de investigación y de tesis, donde tienen un protagonismo fundamental los estudiantes con sus asesores, pues es la fuente inicial para la preparación, para la posible integración de estos trabajos dentro de alguno de los libros de la colección La Fuente, específicamente dentro de la serie Academia y Estudiantes. En este proceso, que va desde este momento hasta el momento en que se publica el libro, al que acceden, bueno, pues una buena parte de las ponencias que aquí se exponen, no siempre todas, depende de cómo marche el proceso y de la calidad misma con que vaya adquiriendo en el transcurso, pero en este proceso hay también una especie de traslado paulatino del protagonismo hacia el profesor, que es el profesor asesor, que es el que en última instancia decide o no la publicación de los trabajos y al mismo tiempo se convierte en responsable principal y autor. Primer autor de estos trabajos cuando llegan a publicarse. Es el proceso, hemos seguido, hemos tenido ya tres libros publicados de la serie Academia de Estudiantes y hoy precisamente vamos a estar presentando el cuarto de esos libros inmediatamente después que terminemos este acto inaugural. Tenemos la presencia con nosotros de el doctor Ángel Xolococse Ñáñez, director de la Facultad de Filosofía y Letras, y del doctor Ricardo Guibu, que es nuestro secretario de Investigación y Estudios de Posgrado. De manera inmediata, bueno, y además tenemos acá los profesores de la academia. Los estudiantes en estos momentos nos están siguiendo por Facebook. Y ya después, a las 10 y 15, después que terminemos la inauguración y la presentación del libro, pues se incorporarán ellos directamente también en dos mesas simultáneas por Zoom para ya la presentación de las ponencias. Entonces, sin más, vamos a dar de inmediato la palabra al doctor Ricardo Guibu para que se dirija tanto a los profesores como a los estudiantes que nos están siguiendo. Y bueno, algo después también se le daremos la palabra al doctor Ángel. Ricardo, por favor. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días, tengan todos. Pues un saludo Buenos días. cordial al doctor José Ramón Favelo, coordinador de este programa, responsable de este evento, a los profesores del programa aquí presentes y a los que van a incorporarse en el transcurso de la jornada. Y a los estudiantes que tendrán a su cargo la presentación de sus avances de tesis. Pues como secretario de investigación y estudios de posgrado de esta facultad, no me queda más que felicitar esta iniciativa que, como bien señala el doctor Favelo, ya tiene 11 años realizándose. Creo que no se trata de un evento o de una iniciativa, entre otras. Creo que es un evento fundamental en la vida del programa, en la consolidación del programa, como lo ha señalado el doctor Favelo, ¿no? Este alto en el camino, esta posibilidad de que participen los estudiantes y los profesores que no están involucrados directamente en las respectivas tesis, esta posibilidad de conocer lo que están haciendo sus compañeros y sus alumnos, creo que constituye, como decía, una actividad que consolida el programa
y que creo que explica en buena medida por qué el programa pues tiene el nivel que tiene, el reconocimiento que tiene, el que pues en este momento sea un programa de competencia internacional del CONACYT, ¿no? Creo que no es casual y creo que estas iniciativas le hacen muchísimo bien a este programa y pues en general a otros programas que lo tienen en su como parte, digamos así, de su propio desarrollo, ¿no? Bueno, simplemente desearles que este evento sea de mucho provecho en sus investigaciones, tanto para los alumnos, pero también para los profesores que sabemos cuánto nos ayudan, ¿no? Cuánto aprendemos de nuestros alumnos con este tipo de trabajo de dirección de tesis, ¿no? O participación en los comités tutoriales, que en esta jornada pues predomine el diálogo, la discusión, el respeto, la rigurosidad, ¿no? Que crezcan mucho en sus y maduren mucho en sus trabajos. Simplemente eso, y pues desearles lo mejor y que sigan en esta línea digamos, de trabajo tan fecunda. Gracias. Muchas gracias, doctor Ricardo Guigu, por sus palabras. Y bueno, le damos la palabra ahora al doctor Ángel Cholocochi. ¿Qué tal? Buenos días. Pues también me uno a las felicitaciones y al agradecimiento por la organización de este evento. Me da mucho gusto ver a los colegas de la maestría en Estética y Arte, aunque sea de forma virtual. Quizás vamos a mantenernos todavía un tiempo así. Ayer el Consejo de Unidad Académica de nuestra facultad aprobó que nos mantengamos por lo menos enero y febrero sin alumnos y a partir de marzo ya la incorporación de alumnos si todo va bien. Entonces, claro, todos tenemos ese deseo de retornar a la comunidad, pero el Consejo de Unidad, que es el máximo órgano de decisiones de nuestra facultad, decidió eso, hacerlo de forma paulatina. Entonces, pues nos hubiese encantado ya estar con todos y con los alumnos de todas las generaciones de la maestría en Estética y Arte, pero pues quizás vamos a seguir haciéndolo de esta forma por un tiempo más y ojalá las condiciones sean propicias para un retorno seguro para todos y poder vernos cara a cara y poder llevar a cabo estos eventos de forma presencial. Pero bueno, pues continuamos con el trabajo de esta forma y yo creo que este evento es importante, como ya señaló el doctor Fabel, como ya señaló el doctor Guibu. Se trata de consolidar lo ya ganado, lo ya, pues lo que se ha logrado hasta el momento, que efectivamente el hecho de ser un programa de competencia internacional se debe al esfuerzo y al trabajo de muchos años, ¿no? La facultad, como ustedes saben, bueno, especialmente los alumnos, la Facultad de Filosofía y Letras de la UAP es la facultad que cuenta con el mayor número de posgrados, si no contamos las especialidades, en el caso de medicina, es la facultad que cuenta con más posgrados en esta universidad y también con el mayor número de posgrados en el PNFC de CONACYT. Contamos con 11 posgrados y todas las maestrías y todos nuestros doctorados están en el PNFC de CONACYT. Dos de ellos a nivel de competencia internacional. Precisamente la maestría en Estética y Arte es uno de esos posgrados estrella, digamos, que tenemos en la facultad. Y efectivamente, pues es fruto de muchos años de trabajo, de consolidación y de búsqueda de alternativas, ¿no? Como es el caso de la posibilidad de contar con profesores en estancia de investigación, como es el caso de Miguel Ángel, que nos acompaña el día de hoy, a quien le damos también la bienvenida. En esta ocasión contamos con cuatro profesores de estancia de investigación postdoctoral que nos aprobó el CONACYT, y uno de ellos es precisamente Miguel Ángel, aquí en la maestría en Estética y Arte. Gracias. Hay una serie de muchas, bueno, pues bienvenido. Hay una serie de cuestiones que deben ser tomadas en cuenta precisamente para lograr estos niveles y mantenerlos, ¿no?
Lo importante, sabemos, no es ingresar al PNPC, sino mantenerse y subir de nivel en este caso. Entonces, yo creo que el esfuerzo de los profesores y todos los procesos que se llevan a cabo contribuyen a ello. Y precisamente esta cercanía en torno a los trabajos que se realizan, a la investigación que se realiza en este posgrado es fundamental. Yo creo que dar seguimiento a los proyectos de investigación y a los avances mediante este evento forma parte de las cuestiones centrales de este posgrado. Entonces, esperemos que sea un día fructífero de diálogo, de recomendaciones, de observaciones y que todo sea tomado en cuenta para el bien del posgrado. Muchas gracias a todos, muchas, muchas felicidades y sin mayor preámbulo, hoy 26 de noviembre a las 9:14, damos formalmente por inaugurados los trabajos de este 11.º taller de avances de investigación y tesis de la maestría en estética y artes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al doctor Ángel también por sus palabras, por haber participado junto con el doctor Ricardo Guibu en la inauguración de este evento. Y sabemos que el doctor Ángel está muy sumamente ocupado, que también incluso el doctor Ricardo Guibu tiene clases por esta hora. Nos encantaría que nos acompañaran hasta las 3 de la tarde, pero no los obligamos a hacerlo. Cuando ustedes lo entiendan conveniente, pues pueden dirigirse a la realización de esas otras actividades tan importantes que también tienen. Bueno, pues vamos cumpliendo muy bien el horario, son las 9 y 15 minutos y en este momento pasamos a la segunda parte de la inauguración misma del evento, consistente en la presentación de nuestro último título de la colección La Fuente. No sé si... podré yo, no sé si tú, Juan, o yo comparto los forros. Yo creo que es mejor darte a ti la posibilidad de compartir, ¿o cómo ves? Ah, perfecto, para que tú te dediques solo a la transmisión. Muy bien, entonces ahorita les voy a compartir los forros de nuestro último libro para que lo podamos ver. A ver si me sale bien a mí esto. Ajá. Bueno, creo que ahí ya lo están viendo. Investigaciones actuales en estética y arte entre la representación y su desbordamiento. Es el volumen número 18 de la colección La Fuente. Está en trámite el ICBN tanto en su versión digital como en su versión impresa. Pensamos que tal vez lo íbamos a tener para hoy, pero todavía no ha sido posible. Probablemente lo tengamos ya la semana próxima. Como ustedes ven, es de la serie Academia y Estudiante, el volumen 18 general, y es el cuarto de esta serie Academia y Estudiante, dedicada precisamente a la publicación de trabajos conjuntos de profesores asesores y estudiantes asesorados de nuestra maestría. En este caso, los coordinadores del libro han sido los doctores Alberto López Cuenca y Fernando Huesca Ramón. Bueno, pues su año de publicación es este, y es este que estamos viviendo, y entonces, bueno, pues ahí vamos a, sin más, darle la palabra a los que van a ser los presentadores del libro, que ahí lo tienen. Voy a tratar de poner un momentito ahora, dejar de compartir esta para compartir el índice del libro y que este se pueda ser apreciado. A ver si por acá lo tenemos. Bueno, acá tenemos el índice. Poner un poquito más pequeño para que quepa acá. Ajá. Digo, este es el libro como tal. ¿Ven? De la Academia Estudiantes, Investigaciones Actuales en Estética y Arte entre la Representación y el Desbordamiento.
Aquí tenemos, es una coedición de la Universidad Autónoma de Puebla y el Instituto de Filosofía de La Habana. Aquí está su página legal, o sus dos páginas legales, y aparece aquí ya el índice, que en la medida en que vayan hablando los profesores, yo lo voy a ir también corriendo un poco para que lo puedan ustedes ver, ¿no? Bueno, como ustedes ven, pues hay una presentación que se llama igual que el libro, y el libro como tal está dividido en tres partes. Estos son los autores, no digo más para que los presentadores puedan realizar su trabajo. En este caso, tenemos como presentadores del libro a tres colegas: la maestra Adriana Alonso Rivera, que va a ser la primera que va a intervenir; el doctor Fernando Huesca, que es uno de los coordinadores; y el doctor Alberto López Cuenca, que es el otro coordinador, es decir, que es el coordinador junto con el doctor Fernando Huesca. Van a hablar en ese orden. Y antes de darle la palabra a la primera presentadora, quiero darles a conocer, sobre todo a los estudiantes actuales, quién es Adriana Alonso Rivera. Ella es candidata a doctora y especialista en historia del arte por la UNAM, maestra en estética y arte de la UAP, es decir, es egresada de nuestro programa. Su línea de investigación se centra en los usos de las imágenes en el contexto católico novohispano. Como investigadora, ha impartido conferencias en instituciones museísticas y academias dentro y fuera de México, y asimismo cuenta con publicaciones arbitradas en las áreas de historia del arte, museología y estética. Ha fungido como curadora investigadora de la Secretaría de Cultura del Estado de Puebla y como asesora académica del Museo Universitario Casa de los Muñecos. Ha sido catedrática de Historia y Teoría del Arte en diversas universidades del país, como la UAC, la Universidad de las Américas, la Universidad Iberoamericana, la UPAEP y la Universidad Anáhuac. Tiene dos textos publicados en nuestra La colección. UPAEP El y la primero de Universidad ellos se Anáhuac. tituló La Tiene. función educativa del museo, su importancia y sus implicaciones en las tendencias. En la tendencia museológica actual. Ese texto fue publicado con la coautoría de la doctora Isabel Fraile en el libro que en su momento coordinaron los doctores Ramón Patiño y José Antonio Pérez Diestre, lamentablemente fallecido este último, y que se tituló Universalidad y variedad en la estética y el arte. Fue el volumen número 4 de la colección La Fuente, publicado el libro en el 2013, y fue el segundo volumen de la serie Academia de Estudiantes. Es decir, Adriana es una representante de esos estudiantes que asistieron en alguna ocasión a un taller como el que hoy vamos a tener, cuyo trabajo, en este caso con la doctora Fraile, tuvo todos los méritos y toda la calidad necesaria para integrar después un volumen de la colección La Fuente. En este caso era el segundo de esa serie Academia de Estudiantes publicado en el 2013. Pero no solo eso. Después, en el año 2016, Adriana participa también en otro volumen de la colección La Fuente, este dedicado a es decir, este perteneciente a la serie Academia y Egresados. Es decir, en este caso, ya Adriana vino como egresada, participó en el encuentro de egresadas y egresados de la Mella, y como resultado de ello, pues su texto también pasó a formar un volumen, a formar parte de un volumen. Ese texto se llamó Funciones museológicas en dicotomía, el caso del Museo de Arte Religioso, exconvento de Santa Mónica, y fue publicado en un el libro de La Fuente, coordinado en este caso por José Ramos Favelo y Eliezer Alejo Herrera, que se tituló La estética y el arte de la academia a la academia y fue publicado en el 2016.
Por cierto, para el año próximo, para verano del año próximo, mes de julio, estamos previendo tener un nuevo encuentro con nuestros egresados de la maestría en estética. De aquel volumen, el del año 2016, les repito, fue el número 12 y el tercero de la serie Academia y Estudiante. Y ahora la tenemos acá presentándonos el volumen 18 de la fuente y el cuarto de la serie Academia y Estudiante. Sin más preámbulos, por favor, Adriana, te damos la palabra. Muchísimas gracias, doctor. Es un placer saludarlos a todos ustedes y bueno, como siempre es un gusto y un honor poder interactuar con mis maestros, con quienes estoy muy agradecida y de quien hasta ahora sigo aplicando sus enseñanzas en todo momento. Entonces, bueno, ciertamente a los estudiantes nos da la oportunidad, la colección, la fuente de poder publicar nuestras investigaciones, incluso desde que son avances de tesis, lo cual me parece sumamente generoso por parte de la maestría. Y bueno, son publicaciones que, por supuesto, me estoy dirigiendo a quienes ahorita se encuentran estudiando en algún semestre del programa de maestría. Son publicaciones que les aseguro que les van a abrir muchísimas, muchísimas puertas. Generalmente suelen ser incluso la antesala para la entrada a un doctorado o para acreditar, digamos, cartas de investigación si es que se quieren dedicar también a la docencia y la labor también de investigación dentro de alguna institución. Entonces, yo estoy muy agradecida con la colección La Fuente por estas dos primeras publicaciones, que además no es menor el hecho de que sean capítulos de libros, eso es muy importante, y el hecho también de que sean en coautoría con nuestros tutores es muy, muy relevante. Entonces, pues celebro que esta labor se siga llevando a cabo y los invito a que desde el momento en el que redacten sus avances, piensen en que estos se pueden convertir en un material publicable y, bueno, también como parte de la motivación que uno debe tener como investigador y que a veces no siempre está ahí, bueno, pensar que esto puede salir a la luz en una serie como la que estamos presentando ahora, ¿no? De estudiantes. Bien, me gustaría brevemente abordar un tema, un tópico que me parece que es el eslabón que une a todos los artículos que reúne este número de la colección, que es la representación. Me llamó muchísimo la atención la introducción que plantean el doctor López Cuenca y el doctor Huesca para, digamos, reunir este conjunto de investigaciones. Y me gustaría hacerlo desde el ámbito también de la historia del arte, que es la disciplina que me atañe. Y bueno, el problema de la representación es algo que se aborda desde distintas aristas, pero actualmente, digamos, en los campos de los estudios del arte novohispano en México, hay una reflexión que me parece muy pertinente y que se conecta muchísimo con esto que plantean los doctores y que fue publicada por el doctor Jaime Cuadriello el año pasado en su libro Malinche y Tlaxcala, en donde también aborda este problema y me parece que es una muestra de la manera en la que un historiador del arte podría reflexionar en torno a la importancia de la representación y sus alcances disciplinares con base en estas condiciones de posibilidad que plantean tanto el doctor López Cuenca y el doctor Huesca. Voy a citar al doctor Cuadrillo, quien brevemente nos dice que la representación es la madre primordial de todo lenguaje y gracias a sus mecanismos de articulación para dar sentido o expresión a los intereses de grupos o individuos, ocupa un lugar imprescindible desde el mundo antiguo hasta el moderno, especialmente por sus inherentes funciones para objetivar, conceptualizar y comunicar, ya sea de forma verbal, textual o figurada. La representación genera el medio para todos los sistemas cognitivos y por eso tiene efectos trascendentales en las prácticas comunitarias.
Bajo una mirada antropológica, la representación explica cómo funciona buena parte de nuestra personalidad social y política. No solo fija el estatuto construido o ficcional de una idea o imagen para ilustrar o conocer una cosa, sino que alcanza a predeterminar la percepción total de la propia realidad, ya que de ella nacen todos los códigos que nos permiten comunicarnos. En suma, para resumir un poco esto, por medio de la representación se hace legible nuestro entorno. Y en este sentido es importante decir que nos referimos tanto al entorno físico como al entorno metafísico y sobre todo quienes nos dedicamos a los estudios de la imagen religiosa y de la visión interior. Desde lo abstracto a lo concreto o viceversa, según nos lo ha recordado, nos dice el doctor Cuadriello, un profundo estudioso del lenguaje barroco y sus tradiciones hispánicas, que también es Fernando Rodríguez de la Flor. Este autor también ha subrayado que la representación es un concepto resbaladizo por su amplitud y ficcionalidad, omnipresencia y heterocronicidad, pero que está dotado de una formidable potencialidad semántica, ya que es el recurso más tangible y ostensible para poder imaginarnos el mundo en sus dimensiones más dilatadas o microscópicas. Es la representación la principal generadora de las identidades culturales, esto nos lo dice Jaime Cuadriello, ya que es la piedra estructural de la historia de la cultura, la antropología cultural e incluso ahora de los llamados estudios visuales, los cuales se montan sobre el antiguo canon de la historia del arte y sus sistemas de iconologías. No por acaso el concepto dramático de la representación venido desde la antigüedad sucedía en un contexto político, ritual, catártico, en los teatros o las apoteosis de los gobernantes. Y bueno, esto respecto a su cualidad también performática de la que nos hablan los autores en la introducción. Dice, esto se reformula en la Edad Moderna para ser utilizada en el campo del rito político y la argumentación foral y jurídica, ya sea para producir consensos o como práctica dialéctica. Bueno, leí este fragmento de Malinche y Tlaxcala porque me parece que se conecta muy bien con esto que también mencionan los autores como la crisis de la representación, es decir, la representación en crisis como copia verosímil de la realidad. Dicha crisis, según los autores, digamos, de esta introducción del libro que estamos presentando, abre condiciones de posibilidad, ciertamente, para la liberación de su atadura mimética, nos dicen el doctor López Cuenca y el doctor Cuenca. Esta atadura mimética al mundo, ya que como los autores sugieren, la representación no copia ni contiene la realidad en sí misma, eso ya lo sabemos. Antes bien, funciona como mediación y crítica de las formas en las que configuramos el mundo, poniendo en juego la configuración misma de lo que existe a nuestro alrededor. Es aquí donde me parece que se pone en valor la razón de ser del investigador académico, cuya misión radica esencialmente en poner en marcha otras formas de experimentar con sus objetos de estudio y con la manera en la que sus saberes tienen relación, o deberían tenerla, con las diferentes prácticas sociales, incluyéndolas y contemplándolas en todo momento. Por ello es que una publicación como esta refrenda el compromiso de la maestría en estética y arte con los estudios de la producción cultural, sus relatos e interpretaciones, tomando siempre en cuenta la contingencia a la que sus tópicos están constantemente sometidos, dejando de lado incluso los postulados monolíticos de disciplinas como la historia del arte, que es el área que específicamente me ocupa actualmente. En este sentido, y en lo concerniente a mi propia disciplina, a diferencia de lo expuesto por los autores en cuanto a que no todas las intervenciones actuales implican necesariamente la intervención en el presente, diría que al ser este el lugar desde el que se construyen el lugar desde el que se construye nuestro conocimiento, es decir, el presente reminiscente, ¿no? Del cual habla muy bien Didier Huberman, por mucho que se refieran nuestros temas, acontecimientos del pasado, son siempre un reflejo del momento y el lugar desde el que se teoriza y conlleva siempre un deseo de impactar lo que en lo que la actualidad sucede. Tan solo pienso ahora mismo en la imposibilidad
de disociar mi objeto de estudio, que es las imágenes surgidas en el contexto novohispano, religioso, de su posicionamiento y circulación en los circuitos actuales de mercado, por ejemplo, ¿no? Y sus usos y funciones y resignificaciones en la era del meme, por ejemplo. O sea, todo eso no puede escaparse a mi objeto de estudio, por mucho que pertenezca a los siglos XVII o XVIII. Entonces, bueno, me parece muy atinada la reflexión que hacen tanto el doctor Cuenca como el doctor Huesca respecto a esta crisis de la representación, ¿no? Como aquello que imita, que aquello que copia o aquello que contiene a la realidad en sí misma, pero sin duda esta crisis abre condiciones de posibilidad para poder replantear nuestros propios objetos de estudio, para poder cuestionarnos en todo momento qué sucede y cómo se insertan en la realidad social. Entonces, me parece muy interesante que este sea el eslabón que une este conjunto de artículos que, como siempre, se relacionan con los ejes de investigación de la maestría, ¿no? En este sentido, bueno, las políticas culturales y las instituciones del arte en México, los nuevos medios, ¿no? Bueno, nuevos, no tan nuevos, la fotografía, el cine y sí, las redes sociales. Y por supuesto, estos artículos que me parece que siempre son una constante y son, me parece que los muy interesantes y muy y bastante bien estructurados los artículos que tienen que ver con reflexiones en torno a la estética y el modo en el que se insertan estas reflexiones en las prácticas artísticas actuales. Entonces, es un libro que me parece, como todos los de la serie de estudiantes, muy, muy interesante, muy prometedor. Son investigaciones, muchas de ellas se nota que están en proceso, pero están bastante bien acompañadas y dirigidas por los tutores que conducen estas reflexiones. Y bueno, pues hablando, digamos, del eje general o el hilo conductor de este libro, le cedo la palabra a los doctores Huesca y López Cuenca para que nos puedan hablar de manera más específica de cómo se componen cada una de estas secciones y cada uno de estos artículos. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Adriana, por tus palabras, por tu presentación. Y efectivamente vamos a darle la palabra ahora al doctor Fernando Huesca, aunque todos... ¿Qué pasó? Ah, la estaban aplaudiendo, ya. No, muchas gracias, muchas gracias. maestros. Sí, claro. Aunque todos los profesores y, por supuesto, los estudiantes conocen muy bien al doctor Huesca, pero puede ser que tengamos algunos seguidores por Facebook y para ellos vamos a dar muy breve reseña curricular. El Fernando Huesca es egresado de la licenciatura en Biología por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, también por la licenciatura en Filosofía en esta misma universidad, de la maestría en Filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México y de doctor en Filosofía también por la UNAM. Es profesor en la licenciatura de Filosofía, la maestría en Estética y Arte, la maestría en Filosofía y el doctorado en Filosofía Contemporánea de la UAP. Es profesor de licenciatura en filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Sus líneas de investigación están relacionadas con el idealismo alemán, la estética, la economía política, la filosofía política, filosofía de la ciencia, filosofía de la mente, bioética, y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores de México. Además de eso, bueno, pues es uno de los coordinadores del presente volumen, del volumen que hoy estamos presentando. Entonces le damos la palabra al doctor Fernando Huesca. Gracias, José Ramón. Buenos días a todos, gracias por su asistencia. Celebro estas jornadas de diálogo entre académicos, estudiantes y el público en general, precisamente para compartir resultados de las últimas investigaciones que se han dado en la maestría en estética y arte. Definitivamente, este volumen es producto de un fuerte trabajo colectivo. A mí personalmente me da mucho gusto ver en los contenidos a profesores, compañeros, estudiantes e incluso asesoradas. De hecho, en este sentido señalo que en este volumen
se incluye un texto de la compañera Marilyn Peyron, quien recibió el premio a Mejor Tesis y Trayectoria Académica en Humanidades 2021 en la modalidad maestría de nuestra facultad. Es una tesis sobre el microbioma humano que hace una importantísima contribución a las reflexiones sobre el arte en la época del Antropoceno, justo como para replantear la relación hombre-naturaleza. De hecho, comentaré más a detalle justo sobre la contribución que hace la compañera Marilyn con su tesis, de la cual bebe el artículo que se encuentra en este volumen. De mi parte, me gustaría leer un par de páginas, justo dando cuenta, ¿no?, de lo que el lector puede encontrar en esta publicación, precisamente invitándolo, ¿no?, a todos y todas a acercarse a los resultados de investigación de nuestro posgrado. Comienzo con el título de la publicación: Investigaciones actuales en estética y arte entre la representación y su desbordamiento. La presentación, Investigaciones actuales en estética y arte entre la representación y su desbordamiento, introduce un cuadro general de los conceptos y problemáticas que se encuentran en el contenido y en las diversas líneas de investigación de la maestría en estética y arte, que reflejan la historia de la representación y su andar por diversos mundos e imaginarios socioculturales, hasta su quiebre en la agudización de la técnica y su incrustación en sistemas performativos y de autocrítica de los horizontes bajo los cuales se solía tematizar la relación imagen-mundo, en excesivos optimismos teológicos o en positivismos pertenecientes a la civilización occidental y su base económica capitalista. Ninguna imagen o teoría de la imagen es neutra. Carga en su materialidad y función social una historia de lucha por espacios, símbolos e interpretaciones, así como la memoria de aquello que se silenció por la imposición de una mirada o de un régimen de uso sancionado por el poder hegemónico. Diversos aparatos teóricos, desde la teoría de medios, la teoría crítica, la fenomenología, la deconstrucción, el marxismo, la teoría decolonial, entre otros, ofrecen fructíferas aristas para llevar a la reflexión los horizontes presentes de producción, circulación y consumo de imágenes. Como han mostrado Heidegger y Adorno, a pesar de las inspiraciones distintas, el arte es necesario para abrir nuevos horizontes o para resguardar la memoria política de lo vivido y sus antagonismos materiales y sociales. El lector encontrará en los apartados Políticas culturales e institucionalidad en México, Medios, fotografía, cine y redes sociales, Reflexiones en torno a la estética, Arte entre la representación y su desbordamiento, Evidencias de los resultados de las investigaciones de alumnos y profesores de la MEIA, en materia de Historia del Arte, Instituciones del Arte, Política del Arte, Teoría del Arte, Tecnología del Arte, así como de otras dimensiones de lo estético, que se orientan más hacia el cuerpo de carne y sus vivencias individuales y colectivas, antes bien que hacia el dominio clásico del arte, como mímesis aristotélica de la realidad. Se pueden enlistar los títulos o materias del modo siguiente: El dibujo y su función política, El robo de arte religioso y sacro en Puebla, La fachada de la Sala de Arte Público Siqueiros como espacio de memoria y litigio en medio de circunstancias de digitalización intensiva y ahora de pandemia, Prácticas autogestivas en el arte contemporáneo y el diseño colaborativo como alternativa política, Alfredo Yar, Digitalidad e Inmaterialidad, El paso del soporte físico al soporte digital, Cine de superhéroes e inconscientes colectivos, El cyberpunk y la imaginación de horizontes posthumanos, Plataformas de contactos e identidades sexuales, Lo sagrado y la fenomenología del arte, La relevancia de la teoría del valor de Marx y actualizaciones contemporáneas alrededor del capital simbólico, Las flores en el dominio indígena antes de la conquista y el cambio de función con la colonia, la crítica de la demarcación arte-artesanía como parte de procesos y contextos de colonialidad, el imaginario del juicio final en el arte novohispano, el taller de gráfica popular, la crítica política y Mariana Jampolsky, la fotografía documental y los movimientos obreros, el posicionamiento del sujeto en un soporte cuerpo-ambiente no orientacional jerárquico y una defensa del darwinismo y la biología evolucionaria para la comprensión y transformación de la realidad. Como se puede apreciar, la gama es amplia y provocadora, y abarca desde el horizonte del mundo griego y mexica antiguo hasta el presente y sus luchas locales y globales. Me gustaría a continuación señalar algunos aspectos particulares de los contenidos. En Tinder, Alberto Carrillo y Carla Hernández recuperan la teoría de la información y la comunicación de Marshall McLuhan para el análisis de la conocida red social del mismo nombre. Cito a McLuhan: los propietarios de los medios siempre se empeñan en darle al público lo que quiere, porque ellos sienten que su poder está en el medio, no en el mensaje o programa, fin de cita. La generación de patrones de comunicación algorítmicos y vinculados estrechamente con los mercados y procesos monopólicos de manejo de información va de la mano del carácter directo
breve y casual de las interacciones generadas por Tinder y otras plataformas. Cito a los autores. Los algoritmos dan a cada individuo, en mayor medida, contenidos que le atraen. Eso hace atractivo al medio, lo cual redunda en el crecimiento de su popularidad y de sus ganancias comerciales. No es que precisamente se esté cumpliendo con el dicho de que al cliente lo que pida, sino que se aplica una versión modificada, al usuario lo que le interese. Fin de cita. Señalo de manera personal que la cuestión dejada abierta por los autores sobre la política de la técnica de la algoritmización del Eros y la imagen puede tener vías interesantes de continuación y retroalimentación esperanzadores en los siguientes textos del volumen: El problema de lo sagrado en el origen de la obra de arte de Martin Heidegger y relación entre valor económico y valor estético en la obra de arte contemporánea, una aproximación. Las nociones de lucha de dioses, confrontación del mundo y la tierra, valor de uso y olvido por la orientación económica a la expansión y la generación de valores de cambio capitalistas, se muestran efectivamente como vías de reflexión alrededor del problema de la técnica y la creciente socialización y comunicación humana por medios y plataformas digitales. El siguiente texto, una aproximación al universo estético de los nahuas, se aprenden igualmente mundos de vida y redes simbólicas distintas de la cosmovisión occidental y su uso tecnológico de la naturaleza. Miguel León Portilla ofrece una plataforma a los autores para abrir una mirada comprensiva a una manera distinta de ser en el mundo de la moderna occidental y de una manera de significación de las flores, más allá de funciones ornamentales y utilitarias, sino más bien cosmológicas y ancladas a una ritualidad, donde hombre y naturaleza forman parte de un continuum cósmico, que evoca ideas de los presocráticos alrededor del fuego, o como han señalado otros, alrededor del Tao y concepciones panteísticas que se posicionan de manera crítica frente al antropocentrismo. Cito a Miguel León Portilla, citado por los autores. Las flores son metáfora, se convierten en verbo y adjetivo, y permean el espacio y el tiempo en que viven los nahuas. Hay Ocelosóchitl, flores del jaguar, Cuauhsóchitl, del águila. También hay del escudo, Chimalsóchitl, y del dardo, Tlacolsóchitl. A lo largo de la vida pueden ser flores de la amistad, Igniusóchitl, o de la guerra, Tlacilchóchitl, y de la muerte florida, Xochiniquistli. Pero siempre serán ellas nuestra riqueza en la tierra. Fin de cita. Finalmente, Cuerpo Ambiente, un encuentro entre arte y microbioma humano, presenta una pionera exploración del dominio del bioarte contemporáneo y del factor microbioma como soporte ontológico del cuerpo humano y como mirada hacia el entrelazamiento humano-naturaleza, que es truncado por la cosmovisión y cultura occidental y su antropocentrismo. Merleau-Ponty y Deleuze ofrecen un soporte teórico que habrá de probarse como fructífero para la perspectiva del antropoceno y su crítica ecológica. Cito a los autores. Bajo esta coyuntura, lo humano no es más que uno de muchos organismos entrelazados en las colonias vivientes, una especie de célula en el tejido del mundo. De lo que se trata aquí para nosotros es de poner el acento en esta dimensión interrelacional y co-constitutiva del cuerpo y el ambiente al que el arte de Tarnik nos enfrenta. Fin de cita. De la mano del proyecto Microcosm, un proyecto realizado por primera vez en 2004, en Eslovenia, en colaboración con científicos y técnicas de laboratorio, se explora la tesis del cuerpo viviente lleno de afectos, de redes rizomáticas de cuerpos enmarañados en autoafectos y heteroafectos, en abierta e intensiva inclusión de agentes vivientes no humanos, como las bacterias. Se resalta en todo momento el papel material y cuantitativo del microbioma en el funcionamiento ecológico de la especie humana. El arte microbioma humano de Microcosm funciona como una instancia performativa que borra fronteras y que enlaza la mirada del receptor con su propia conciencia encarnada y con una mirada ecológica que no puede cerrarse a una interpretación unidimensional de la relación sujeto-objeto, mente-mundo. Se podría decir que en el horizonte del capitalismo posfordista biotecnológico, el encuentro entre arte y microbioma humano abre una mirada crítica hacia la biopolítica de la hipersanitización, que puede tener consecuencias insospechadas a partir de un entendimiento erróneo de la ontología humana y su historia natural y social. Polona Tratnik, en su teoría y praxis bioartística, nutre al medio con una inserción dentro del debate sobre la nueva ontología de la sensibilidad ecológica, colonial y sexual. Cito a los autores. El humano entonces se desterritorializa en microcosm, como también lo hace un microorganismo. Juntos al hacer rizoma, articulan un verdadero devenir. Devenir hombre-mujer del microorganismo, devenir microorganismo del hombre-mujer. Y a la par se procura el devenir cuerpo del ambiente y el devenir ambiente del cuerpo, porque el rizoma procede por variación, expansión, prolongación. Amplía el territorio por desterritorialización,
Así lo que ha de pasar a primer plano es esa emergencia, ese devenir surgido por contagio, alianza o simbiosis, en el que seres de escalas y reinos diferentes se encuentran y fluyen, fin de cita. A manera de conclusión, quisiera señalar la importancia que tiene la reflexión sobre la función del arte en contextos de creciente digitalización y virtualización de los procesos institucionales y educativos. La reivindicación de Darwin nos lleva necesariamente a la cuestión de la materialidad y la espacialidad primate, la cual es la condición de posibilidad histórica y material del mundo digital actual. Es un reto todavía consensuar entre diversas comunidades académicas y de la sociedad civil el cómo armonizar y equilibrar las exigencias materiales de las economías de pandemia actuales, obligadas irremediablemente al crecimiento y la expansión económica por los mercados capitalistas, con las del desarrollo e integración humanas, potenciadas, se quiera o no, en uno u otro sentido, por medio de dispositivos y tecnologías digitales, materia que seguramente animará futuras investigaciones y publicaciones como la que celebramos en esta ocasión. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Fernando, doctor Fernando Huesca, por tus palabras, tu presentación. Y le vamos a dar la palabra ahora al doctor Alberto López Cuenca, quien, bueno, como ustedes conocen, es profesor de nuestra maestría en Estética y Arte de la UAA, doctor en Filosofía por la Universidad Autónoma de Madrid. Su ámbito de investigación son la teoría del arte contemporánea, las prácticas artísticas, autoría y nuevas tecnologías, el trabajo creativo y el postfordismo. Sus contribuciones han aparecido en diversas publicaciones internacionales. Ha sido colaborador habitual del suplemento cultural diario ABC y de la revista de libros, ambos en Madrid. Ha impartido conferencias en distintas instituciones académicas y culturales en distintos países o en diversos países. Ha sido autor o coeditor de varios libros, profesor en diversas universidades nacionales e internacionales, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y coordinador, junto al doctor Huesca, del libro que estamos presentando hoy. Sin más, le damos la palabra al doctor Alberto López Cuenca. Muchas gracias, José Ramón, por la presentación. Muchas gracias también a mis compañeros, tanto a Fernando por la reflexión detenida sobre algunos de los contenidos de este libro y a Adriana por su generosa lectura, ¿no? Creo que ha hecho una lectura muy generosa y contextual de este volumen, no solo en la propuesta que presenta, sino también en relación con la propia dinámica institucional del programa y de la editorial La Fuente. Entonces le agradezco enfáticamente su amable lectura, Adriana. A mí me gustaría, a raíz de las consideraciones que tanto Adriana como Fernando hacían, y situando esta breve intervención que les quiero compartir, en la propia condición heterogénea del programa de la Maestría en Estética y Arte, que como todos y todas saben, pues está articulado en torno a cuatro ejes de investigación fundamentales: estética, arte y tecnología, instituciones e historia del arte. Eso abre muchísimas sendas de investigación muy heterogéneas. Todos aquellos que han pasado por el programa o quienes actualmente lo cursan, creo que su percepción de primera mano es el amplio abanico, el amplio espectro que recorren los trabajos de investigación de los distintos profesores e investigadores, ¿no? Esto queda reflejado en este volumen y en los tres volúmenes previos, que obviamente reúnen los trabajos de investigación de estudiantes asesorados por profesores, y eso hace que se inscriban en un horizonte sumamente amplio. Yo creo que Fernando ahora llamaba la atención sobre eso, es decir, hemos intentado como editores reunir estos trabajos, que son 23 trabajos, son 23 los capítulos que componen el libro, y los hemos reunido básicamente en cuatro bloques: uno sobre políticas culturales e institucionalidad, otro sobre medios, fotografía, cine y redes sociales, un tercero sobre reflexiones en torno a la estética, reflexiones que tienen un calado más bien filosófico, teórico, podríamos decir, en algunos casos, y finalmente una reflexión sobre el estatuto del arte entre la representación y su desbordamiento, que, como bien señalaba Adriana en sus consideraciones iniciales, intenta ser de alguna manera la
el hilo conductor, podemos decir la espina dorsal, ¿no? A partir de la cual se articulan todo un conjunto de reflexiones, estas cuatro extremidades conceptuales, si me permiten ponerlo en esos términos, que articulan el libro. Bien, a mí lo que me gustaría, a raíz de esas consideraciones que mis dos colegas, Fernando y Adrián, hacían, es hacer una breve reflexión sobre en qué consiste llevar a cabo ejercicios de investigación en el ámbito del arte, la estética y la actualidad en un programa como el de la maestría. Y cómo situar eso específicamente en el terreno, en el campo definido, vamos a decir así, por la crisis de la representación y su desbordamiento de la cual nos hablaba Adriana. Es decir, lo que estoy intentando proponerles es no entender la representación solo la representación y su crisis y su desbordamiento como un tema, sino como un emplazamiento de campo de saber hacer disciplinar, ¿no? Es decir, ¿en qué consistiría hacer investigación en arte y estética en un momento en el que estamos hablando de la crisis de la representación y su desbordamiento? Sí, no sé si me explico. Espero hacerlo en los breves minutos que le quiero dedicar a este tema. A mí me gustaría empezar señalando, a lo mejor José Ramón me puede además ayudar compartiendo la portada, los forros del libro, porque la versión que les compartimos son los contenidos, viene el índice, ¿no? Y vienen obviamente los textos, los más de 400 páginas de textos que integran este volumen. Pero si José Ramón me hace el favor de compartirle el forro, la portada del volumen presenta una imagen de un colectivo, Forensic Architecture, aquí la tienen ustedes en su pantalla, que es una imagen que lleva por título Ataque de dron en Miranshah, ¿sí? en Pakistán. Lo que este colectivo hace es un colectivo formado por antropólogos, programadores, artistas, sociólogos. Lo que ellos hacen es básicamente reconstruir situaciones. Hicieron un trabajo en esta imagen que ustedes ven aquí, formó parte de una exposición que tuvo lugar en el año 2017 en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM, aquí en Ciudad de México, y reunía no solo este trabajo, sino trabajos, por ejemplo, sobre las desapariciones en Ayotzinapa, ¿no? Y entonces lo que ellos hacen es trabajar a partir de entrevistas, de documentación periodística, de investigaciones y reportes forenses, y reconstruyen o producen una imagen, ¿sí?, de un acontecimiento que no ha sido representado. O sea, lo que ustedes están viendo aquí es una representación sumamente compleja, y representación lo pondría entre comillas, ¿sí?, profundamente atravesada por la algoritmización de los dispositivos computacionales que la producen, que no representa nada. O sea, no representa en términos fidedignos, sino tiene una relación causal, mimética, con un acontecimiento, sino que está profundamente atravesada por todo un conjunto de dispositivos de traducción. O sea, lo que estoy intentando decir es que esta imagen, de alguna manera, representa esa tensión entre la representación y su desbordamiento de la que estábamos hablando y de la que Adriana nos llamaba la atención, ¿sí? Entonces, a partir de este señalamiento de lo que esta imagen encarna, de esta, ¿cómo podemos decir?, profundas formas de mediación o intermediación entre la imagen y aquello que representa, entre comillas, ¿no?, pues, en conjunto de imágenes como esta, que en realidad no representan miméticamente lo real, sino que lo constituyen o lo reconstituyen, ¿sí?, a partir de información, ¿no? Entonces, es en este dislocamiento donde cabe situar entonces el carácter performativo de la imagen. Es decir, yo sé que esto es, y el debate es muy prolongado y no vamos a entrar obviamente en él ahora acá, y el volumen y la introducción no lo hace siquiera, muy prolongado, es decir, respecto al estatuto epistémico que tiene la imagen en distintos campos disciplinares. No es lo mismo, ¿no?, su uso en la ciencia forense que en el periodismo deportivo, ¿no?, o en las artes plásticas contemporáneas. Entonces, lo que en todos esos casos se evidencia es cómo la imagen funciona constituyendo un campo de saber, es decir, inscrita, inserta en un campo complejo de saber del cual no se puede disociar. De ahí que haya quienes hablen de su carácter instituyente o performativo, ¿sí? Bien, es entonces en esta situación, por una parte, en esta ruptura, en esa atadura mimética que se produce con la crisis de la representación, por una parte, por otra, en su dimensión performativa, donde a mí me gustaría plantear la pregunta de en qué consiste el ejercicio de investigación académica como ese que se lleva a cabo en la maestría en estética y arte, o sea, en esta coyuntura de la crisis de la representación. O si me
Si me permiten ponerlo en esos términos, ¿en qué consistiría, en todo caso, el carácter performativo o instituyente de la investigación académica? ¿Sí? Y en este caso específico, ¿cuál es la propia función performativa del texto que les estamos compartiendo, ¿no? De este compendio sumamente heterogéneo de reflexiones, de trabajos de investigación producidos entre el año 2017 y 2019 por los estudiantes egresados ya, ¿verdad? Y los profesores de la maestría. Bien, en ese sentido, el texto, y Adrián hace un señalamiento ahí al respecto, y a mí me gustaría como enfatizarlo un poco más, refinarlo un poco más la reflexión, el texto lo que plantea es que las investigaciones que desarrollamos en la maestría se sitúan no tanto en el tiempo actual como en el presente. ¿A qué me refiero con esto? El tiempo actual sería el tiempo que está constituido por las formas disciplinares y las formas institucionales que de alguna manera categorizan, explican, interpretan las producciones culturales actuales. Lo que yo estoy intentando llamarle la atención acá y la introducción hace o intenta señalar es que estos ejercicios que les compartimos, que se desarrollan desde el campo, ese campo heterogéneo disciplinar de la maestría, no tienen tanto que ver con reforzar ese tiempo actual, sino operar en el tiempo presente. El tiempo presente, como lo han interpretado otros autores y autoras. Es decir, el tiempo presente es aquel que el tiempo actual no puede acomodar. Es decir, el presente es el dislocamiento de una serie de acontecimientos que las formas institucionales hegemónicas, preponderantes, no pueden acomodar en su forma de ser. ¿Sí? Es decir, que lo que haría en realidad es intentar continuamente, o el efecto que produciría sobre ese tiempo actual y sus formas institucionales hegemónicas, es dislocarlo y desplazarlo continuamente. Bueno, yo creo que este trabajo, los trabajos que se reúnen aquí, en gran medida responden a intentar, me atrevería a decir, híjole, este es un símil un poco problemático usarlo en Puebla, pero ni modo, lo voy a utilizar. Es un sismógrafo, o sea, en realidad lo que está situando son precisamente esas dislocaciones, esas rupturas, esos momentos de indeterminación entre el tiempo actual y el tiempo presente de las prácticas culturales, ¿sí? Entonces, me parece que es muy importante situar esas investigaciones precisamente intentando operar con lo impensado o lo porvenir, ¿sí? Es decir, lo que me parece que este volumen reúne es un ejercicio en gran medida, no tanto de estabilización de formas de saber, como de situarse en una reflexión sobre el presente. Y esto me parece, y con esto quiero acabar, porque me parece importante que tengamos tiempo suficiente para iniciar el siguiente bloque, que es el que nos convoca hoy acá, de este 11º taller de investigación de la maestría. Lo que me gustaría cerrar es reflexionando sobre la responsabilidad ética que implica este ejercicio, ¿sí? Es decir, la responsabilidad de la atención del oído, de la vista, a aquello que está por venir, a esos momentos marginales, a esas prácticas que están situadas en los márgenes muchas veces de la cultura hegemónica y de las formas institucionales hegemónicas, y que muchos de los trabajos que están reunidos aquí prestan atención. En ese sentido, hay una responsabilidad crucial para llevar a cabo ejercicios de investigación en el campo del arte y la estética, como los que se acometen en la maestría y que se reúnen en este volumen. Y que consiste básicamente en un momento de crisis permanente, de crisis sin crisis, como dicen algunas autoras, ¿sí? De crisis sin crisis, es fundamental que tengamos la capacidad, como colectivo, como campo de experimentación en las formas de saber académica, de mover las balizas de ese tiempo actual hacia un tiempo por venir, ¿sí? En ese sentido, me parece que muchos de los trabajos que aparecen acá forman parte de lo que yo llamaría la sala de máquinas de la imaginación social. Es decir, me parece que tenemos todos y todas en la maestría, y todos y todas las investigaciones que realizadas por compañeros y compañeras del programa que están aquí reunidas, tienen esa responsabilidad por inscribir sus trabajos en un porvenir, o sea, no en un porvenir, un porvenir articulado por un guión, ¿sí? Un porvenir que es incierto, que es temible, que es genera indecisión y que, sin embargo, es imprescindible que pensemos
y inscribamos en nuestros trabajos de investigación y docencia. Creo que en ese sentido el volumen que les compartimos, un trabajo colectivo, colaborativo de varios años, es un claro síntoma, ¿sí? Es un claro indicativo de ese trabajo y de esa responsabilidad ética que desarrollamos los investigadores y los estudiantes en la maestría. Dejaría a José Ramón, colegas, mi reflexión acá para que tengamos tiempo de entrar con holgura y calma al siguiente momento de este decimoprimer taller de investigación. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, doctor Alberto López Cuenca. Y bueno, pues de esta forma queda ya presentado nuestro último volumen de la colección La Fuente, el volumen número 18, este de la serie Academia y Estudiante. Queremos indicarles que próximamente, probablemente en una semana o dos semanas, ya el volumen esté plenamente disponible para su descarga en nuestro sitio web de la colección La Fuente. Nos faltan algunos detalles, como este tema del ICBN, que son trámites burocráticos, estamos esperando por ellos, pero el libro en esencia está terminado y por lo tanto, pues una vez que tengamos estos detalles, los incorporemos al libro, ya lo van a tener para libre descarga en nuestro sitio web de la colección La Fuente. Primeramente, lo van a tener como libro en su totalidad y después, ya como resultado de un trabajo un poquito más detenido, pues lo van a tener también la posibilidad de descargarlo capítulos por capítulo. Es decir, van a tener las dos opciones. Y aquellos que estén interesados también en su compra, pues también estaremos, una vez que sea impreso, pues estará disponible para su venta, para su compra. Un poquito en estas ocasiones vamos a estar priorizando las publicaciones digitales, son más dinámicas, llegan más rápido, pero siempre va a estar la posibilidad también de adquirirlo de manera, ya en este caso sí, a través de compra, de manera impresa. Entonces, estén al tanto de nuestro sitio web de La Fuente. También lo estaríamos anunciando por nuestro Facebook, es decir, por nuestras redes sociales, en cuanto esté disponible ya para consulta y descarga de este libro y de otros que están ya también saliendo. De paso, ya les anuncio que para el día 3 de diciembre, es decir, en una semana, estaremos presentando otro volumen de la colección La Fuente, dedicado de la serie Homenaje, dedicado a Adolfo Sánchez Vázquez. Entonces, y hay todavía un tercer libro sobre estatización de la ciudad que está ya a punto también de terminar. Veremos si finalizando antes de finalizar el año o iniciando el año próximo lo tenemos también disponible y para su presentación. Bien, sin más, vamos a pasar entonces ahora a la segunda parte. Es decir, esta primera parte le llamamos inauguración en sentido general y constó al mismo tiempo de dos subpartes, ¿no? La inauguración propiamente dicha y la presentación del libro, y a partir